con respecto a una importante actividad que se sostuvo en la frontera de Catatumbo, ¿qué nos puede comentar? Bueno, yo quiero manifestarles que se han hecho directamente dos visitas al área del puente El Jobo, pues en esta semana, ¿verdad? Porque estuvimos el día martes en una actividad y el día de ayer que correspondió nuevamente a otra reunión en el área de Valle Nuevo para poder planificar algunas situaciones que se necesitan, pues, para que ya quede totalmente habilitado el puente del Jobo para hacer el paso vehicular. Ahí se está coordinando que aún faltan algunos detalles del puente para estar al 100% la reparación que se le está haciendo. Eso fue lo que se vio el día de ayer. Y se está programando también la inauguración de la reparación del puente por parte de las autoridades guatemaltecas, porque Guatemala le correspondió, pues, desarrollar todo el trabajo. Entonces vamos a estar en una próxima reunión la siguiente semana para ver las agendas del señor presidente, cómo está, y poderlo invitar para poder hacer un acto protocolario donde ya queda totalmente habilitado este puente. Decirles que el puente queda para transporte liviano, que ya está circulando, y a partir de la inauguración también se está previendo, pues, permitir ya el paso de vehículos hasta 18 toneladas, de buses de dos niveles, de buses de un nivel, para que realmente los turistas ya tengan una línea más recta por donde transitar.